Hombre, aquí está aquí Verónica. Ayer, bueno, hoy me han dicho gente que ayer se metió en el directo, pero que no saludé, que no sé si aparecieron, que no aparecieron. Bueno, total. Espero saludar hoy a todo el mundo. Verónica Vázquez, de Ágredos. De Ágredos, Jaén. Compañía de documentación de la tele. Que hoy en su pueblo también salía buena. En Puebla de Obando, provincia de Cáceres. Al límite, Cáceres y Badajoz. Bueno. Segundo y último especial de la borrasca Alain. Que Alain rima con Efraín. Porque la que se ha liado aquí en Extremadura ha sido chica. A mí aparece por aquí también Tania, amiga, compañera también como Verónica. Está Feliciano, Constanci, Feliciano desde Puebla de Obando, Constanci desde Cáceres, en Cañamero también algunas veces, Dina en Polar, en Toledo, David Caballero desde Torremolinos. En Málaga, Alberto, desde Sevilla, y José Antonio Ferreira, desde Cáceres. Buenas y si vives anoches, por ahora en Cáceres más tranquilo, 75 litros. Bueno. Bueno, ya somos gentecilla aquí. Bueno, lo que estábamos hablando. Voy a cambiar un poquito la configuración aquí, pública. Vale. Porque no sé si aquí. Creo que todos sois amigos, entonces podéis entrar y comentar. No sé si los seguidores solamente pueden entrar. Y bueno, total. Vamos, puesto público para todo el mundo. Luego lo subiré al canal de YouTube, uno que tengo por ahí que está bastante olvidado. Pero bueno, lo pongo ahí porque creo que merece la pena tener estos encuentros. A mí, más gente por aquí. Basilio desde Roturas. Vaya día el de hoy. 105 litros por metro cuadrado en Roturas, un pueblo de la provincia de Cáceres, un pequeño pueblo de las Villuercas, 105 litros. Y John Jorge desde Lisboa, un canario afincado en Lisboa. Lisboa de lo más tranquilo hoy. No sé la suerte que ha tenido. Y Francisco Javier Carretero desde Fregenal de la Sierra, en el sur de Badajoz. Bueno, Dina dice que por Toledo, por Polán, aquí estamos más tranquilos, sí, porque aquí debe tener un buen chaparrón. Un buen chaparrón, ¿no? En torno a los 45, 40, 45 litros por metro cuadrado. Y Feliciano dice, hace un rato estaban las estrellas y la luna en el firmamento. Bueno. Lo gordo de Alain ya se ha ido retirando, he hecho un vistazo. Al radar, sí, ya lo gordo ahora mismo, pues está en esa, como digo yo, en esa línea imaginaria que va desde Huesca, Lérida, atravesando Zaragoza, parte de Guadalajara, Cuenca, parte de Ciudad Real, Jaén ahora mismo, también puntos de Córdoba, Sevilla, Cádiz, también afectando a Málaga, y también ahí está afectando ahora mismo a las Baleares. A las Baleares. Esa es la parte delantera de Efraín. La parte trasera, pues está entrando ahora mismo por Galicia. Los habituales chubascos por frontales, claro, después del paso del frente de carácter frío. A ver, que en este momento que me metí en el radar hay más gente, hay más gente. José Antonio, desde la Sierra de Madrid. Gonzalo. Este desde Santa María de los Llanos, en Cáceres, en Cuenca, en Cuenca. Y Francisco Javier dice, muchas ramas pequeñas por las calles, postes también han caído, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que estábamos hablando, Alain se ha podido ver, ¿no? Se ha podido encarar, eso es, encarar, con Efraín. De hace diciembre del año pasado, ¿no? Diciembre del 22. Me entran dudas. ¿Efraín cuándo fue? Efraín.
En diciembre, sí, en diciembre del 22, sí. En diciembre del 22, sí. En diciembre del 22. Que afectó de lleno a la Roca de la Sierra, a Polo do Bando, los pueblos de la provincia de Cáceres, limítrofe con Badajoz. Y hoy han tenido un buen susto, hoy han tenido un buen susto. Me decían, nos han enviado unos vídeos por ahí de esos dos pueblos, los arroyos otra vez a rebosar. Pero sí, han sido. De verdad que me lo confirma. Fue en diciembre del 22, que me acuerdo que fue Santa Lucía. Digo, si esto se da en el siglo XVIII, en el siglo XIX, lo hubiesen puesto como la riada del día de Santa Lucía. Porque antes a las riadas se les solía poner la fecha del santo en que se daba. A ver, por aquí. Dice David, a David de Málaga. El Real de Málaga, 2 meses fuera de servicio por reparaciones, jaja, pero. Bueno, usaremos el de Sevilla, sí. Han estado la EMET, lo escucho, vamos, lo hablé hace unos meses con uno de los responsables y sí, se iba a dar una vuelta a los radares, a la red de radares, incluso iba a instalar alguno que otro, pero sí, iban a darnos una vuelta y no es algo tan inmediato, tardan meses en solucionar, bueno, solucionar, o en reparar o en actualizar un radar. Yo pensaba que eso era algo más inmediato, a lo mejor por 2, 3 días, 4, no, no. Parece que los radares llevan más tiempo. Y dice José Antonio Ferreira, bueno, José Antonio González, que seguiremos como con un tren de borrascas. Pues sí, porque se nos va Efraín, pero es que el domingo llega otra. Una que está por ahí por el Atlántico, ahí formándose poquito a poco. Otro embrión a estas horas, pero que se va a formar, va a intentar dirigirse hacia las Canarias y no, se desvía de repente. Bueno, de repente, previsiblemente el domingo, embiste de lleno la península, otra vez se realimenta de feria, así que domingo, lunes, martes, con tiempo revuelto, ¿eh? Con aguaceros. Y esas borrasquitas pequeñas hay que tener cuidado, porque las matan callando, las borrasquitas. Milagros, hombre, Milagros, una vecina ahí del pueblo. Buenas noches, Milagros. Luego cuando me ve por la calle, le dice que le hace mucha ilusión que la salude por el Facebook. José Manuel Rodríguez desde Villanueva de la Serena nos dice que casi 38 litros por metro cuadrado en Villanueva. Y Marisol Sánchez Rufo, esta mujer es del norte de Cáceres. No recuerdo el nombre. Y Felicia dice que es de la provincia de Badajoz, los dos, no de Cáceres. Ah, Pablo Robando es de Badajoz. Siempre me equivoco, están en limítrofes y son de Badajoz, no de Cáceres. Vale, la raya con Cáceres. Más cosas, aquí, uy, la gente cumple mucho, la gente escribe mucho, ¿eh? Verónica dice, el cumple de Elena, por eso me acuerdo. Elena es una niña preciosa, rubia, con los ojos azules, preciosa, como la abuela de Vero. Y Luis Fernando Muñoz, hombre, Luis Fernando, desde los Santos de, no, de Mirada de las Torres, en Badajoz. Y Félix, venga, a ver si es verdad, ¿qué nos hace falta? Madre de la calzada, que me ha dado un susto y Félix, porque me ha dado un susto para ver un vídeo en el que aparece un coche inundado, con las puertas abiertas, inundado lleno de agua. Digo, ay madre, la que se ha liado, digo, que tenemos muertos. Y resulta que la cámara se aleja del coche, es un coche de juguete metido en un charco. Y me ha dado un susto. Cuando lo he visto llevar a los compañeros informativos, que digo, correr, venir, correr, 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 correr. Y según se va alejando el móvil del coche, digo, la madre que le parió, digo, el susto que me ha dado. He puesto a la redacción revolucionada. Digo, que tenemos muertos, digo, que tenemos muertos. Pero no, había muertos. No hemos muerto, pero hemos tenido heridos, ¿eh? Aquí en Extremadura se han caído varias ramas, varios árboles, que han caído delante, bueno, de encima de las personas y hemos tenido un susto, ¿eh? Basilio, borrasca de las buenas. Con su chorro polar y barriendo bien, de las que me gustan. A mí lo malo, a mí lo malo, el fuerte viento. Parece que octubre tiene muchas caras. Y Carlos Gata, boa noite, compañero también de informativos. Carlos Gata, que vale por un roto y por un descosido. En nada tenemos presentando el tiempo, ¿eh? A Carlitos. Carlitos, más un imitador espectacular. Con premios, ¿eh? Su rato libre es. Hace imitaciones y
Es uno de los que me boicotea las previsiones que hacemos en la tele. Estás ahí en el plató. Es uno de los que se dedica a echarme, a arruinar en mi carrera profesional. Pero no lo conseguirá. A ver, que la gente está preguntando un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Félix se ríe. Me imagino por la broma del móvil, que el susto que me ha dado ese chico, digo, madre mía. Como hubiese muerto ya, vamos, el informativo se viene, lo que está programado el informativo se viene abajo y hay que reestructurarlo y empezar a movilizar gente, tal cual, y bueno, en fin. A ver. Francisco dice, una pregunta, David, ¿cuáles son las borrascas más lluviosas por el suroeste, las que entran por Portugal o las que vienen desde el Golfo de Cádiz? Bueno. Las tres son trayectorias muy parecidas. Para que una borrasca sea lluviosa, siempre hay que tener en cuenta el aporte de humedad que lleva. Siempre. Entonces, esta que hemos tenido arrastraba un buen aporte de humedad. No llegó a los niveles de Efraín. Pero, como digo yo, se han podido encarar, ¿eh? Se han podido encarar. No la ha superado, como decía, digo, no creo que supere a Efraín, pero se han encarado. Entonces, las tres posiciones que bien comentas tú, los vientos del sureste, los vientos ábregos, pues son vientos cálidos, húmedos y aportan buena parte de humedad. Como siempre, juega un papel fundamental el viento en superficie y también el aire en altura, en la temperatura del aire en altura. No tanto. Sí que la temperatura en altura juega un papel más en las tormentas de verano, pero los temporales de ahora de otoño y de primavera, fundamentalmente lo que juega un papel fundamental, valga la redundancia, es el aporte de humedad que traiga. Si en niveles medios, ya un poco más técnicos, 850, 700 hectopascales, si ahí está jugosito, ¿eh? Si eso bien empapado, los aportes de humedad son grandes. Y esta, de hecho, lo puse en Facebook, lo puse en el Twitter también, antes de ayer por la mañana, o ayer, ayer, ayer por la mañana. Me bajé un mapa y los aportes eran buenos, eran buenos. Le digo, no tantos como con Efraín, pero se han podido encarar, ¿eh? Se han podido encarar. También ten en cuenta que Efraín y esta y Alain les separa 2 meses. Quiere decir que las temperaturas del diciembre son más frías, un poco más frías que las de otoño, pero las de octubre. Pero vamos, que ya está. Pero vamos, que ya digo, que las posiciones son las mismas y sobre todo el aporte de humedad que arrastra en superficie, sobre todo. Y esta borrasca, porque ha pasado, pues eso, así. Si llega a estar más tranquila, una borrasca un poquito más tranquila, los totales, ya hubo otro que yo hubiese cantado, ¿eh? Pedro, desde Cáceres, muy buenas, Pedro. Y Víctor Manuel Merino Pavón. Ah, sí, me han enviado también una foto por Instagram. Buenas noches, David, por mi cuadra móvil, también lloviendo mucho, sí, ha llovido mucho en todas las regiones, mucho, 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 mucho. A ver, que me voy. Que me ves, ya me he ido. Manolo Cámara, buenas, desde Villanueva de la Fuente, Ciudad Real, 25 litrazos. Y, hombre, tenemos también aquí a Iván Chamizo. Este chico creo que era de Málaga. Pero dice que 78 litros en Cáceres Capital. Sí, porque a ver si no han caído récords. Hablando de récords. Esta tarde la EMET de Madrid, que ha sido, o AMET España, ha publicado los días de octubre más lluviosos en la ciudad de Madrid, en el Observatorio del Retiro. Hay que decir que de esta serie del Retiro es centenaria. Las observaciones son como 140 años. 140 años ininterrumpidamente midiendo la lluvia en el mismo sitio. Es uno de los pocos observatorios centenarios del país y a nivel europeo. Bueno, pues resulta
que los días de octubre más lluviosos, de los cuatro más lluviosos, tres son de este siglo, del siglo XXI. Es un poco lo que estuvimos hablando ayer. Joder, qué suerte estamos teniendo nuestra generación, que también estamos contando con los meses de octubre más lluviosos de toda la historia. Lo digo por toda esta gente, ¿no?, que sigue creyendo que esto es cíclico, que esto siempre ha pasado lo mismo, que esto son historias que se montan los científicos y demás. Y no. Uno tira de datos, uno tira de matemáticas, de estadística, echa cuentas y ve que los ciclos no son tales y sobre todo que lo que está ocurriendo ahora no tiene explicación natural. Joder, si los meses, si estos días de octubre, el más lluvioso de octubre, fuese algo cíclico, pues venga, va, tendremos una hora, 2023, el anterior a lo mejor estaría en el 98, el anterior estaría a lo mejor en el 71, el anterior estaría, por ejemplo, en 1940, el otro estaría en 1916. Pero es que no, es que de toda la serie, de los 140 días top de octubre, los cuatro primeros ya son de este siglo. Y está por Twitter, está por Twitter. Vamos, de este siglo, y creo que miento, creo que además de los últimos. A ver, un segundito, ya lo voy a comprobar. Ya por curiosidad. Que me parece súper curioso. Se han molestado un momentito a verlo. Bueno, creo que se ha perdido. A ver. No sé si ha sido. A ver, un segundín. Que ya lo miro luego. Es para no faltar la verdad. Es para no faltar la verdad. A ver. Bueno, ahora se ha quedado petado el Twitter. Aquí. Exacto. Desde 1860. En los últimos 2 años. En los últimos dos años. El más lluvioso, el de 2023, en Madrid y Retiro. 90 litros, le sigue el del 72, el 21. No, 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 miento. Miento, miento, miento. El día de mayor precipitación, el día de mayor precipitación, el día más lluvioso desde 1860, el día más lluvioso independientemente del año. Os lo digo. El más lluvioso ha sido este, hoy, 19 de octubre del 23, 90 litros. Le sigue el 21 de septiembre del 72, 87. Le sigue el 29 de octubre del 21, 68 casi. El 3 de septiembre del 23, 64. Y ya nos bajamos a 60 litros el 13 de noviembre de 1963. Es decir, 1, 2, de los 1, 2, 3, sí. No es el día de octubre más lluvioso. No, 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 no. El día que más lluvia se recoge. Uno recoge datos de lluvia desde 1860 hasta hoy. Los ordena. Y de los 4 días, 3 son de los últimos 2 años. Que esto está en colación a una entrevista que emitiremos en la radio el próximo martes, de un meteorólogo de Pello Navarro, delegado de la AMT de Navarra, que nos habla de que hay científicos e investigadores que dicen que, bueno, que los modelos climáticos, las predicciones climáticas para finales del siglo, que es muy probable que se estén quedando cortas. O sea, que lo que se vaticinaba para mediados del siglo, o en el segundo tercio del siglo, hacia 2050 o 2070, que parece ser que ya lo estamos viviendo. O por lo menos que todo está mucho más acelerado de lo que se esperaba. Y es que uno está echando cuentas, uno está viendo series históricas, no de 10 años, ni de 15, ni de 20, sino de 140 años. Y coño,
Hablando claro, ahora que no se escucha nadie. Pero sí, y ya digo, mañana ver a Emer qué dice, pero posiblemente mañana algún récord de lluvia también. Que caiga, seguro. Dina, aquí en tu pueblo mucho viento, mucho agua todo el día. Y parece que ya estamos más tranquilos, sí. Mañana también un día bastante, mucho más tranquilo que el de hoy. Me han dicho que había problemas con el arroyo, pero ya está. Iván dice que en Málaga lloviendo moderadamente, 18 litros, y lloviendo pronto llegan a los 20. Y Félix, el del vídeo del coche. El vídeo ha corrido como la pólvora, desde luego. Carlos se ríe porque le digo que no me va a boicotear mi carrera profesional. Ya se lo digo. Iván dice, racha máxima de 98 kilómetros por hora en Málaga. Y eso te voy a decir, también posiblemente caiga en récord de racha máxima de viento. No muchos, no muchos, pero. Pedro, otra borrasquita interesante. Ay, que se me ha ido. Otra borrasquita interesante para el lunes, incluso para el domingo. Juanmi, desde Jerte. No sé si hemos puesto tu vídeo en el informativo de la noche. Se lo paso a los compañeros. Desde Jerte, en Cáceres. Buenas noches, David. Buena borrasca esta, regando toda España. Un saludo también para ti. Diana se ríe. Luis Fernando dice, al final el Hellman es el pluviómetro, este oficial que os decía ayer. Me ha recogido 25 litros en Medina de las Torres, pero en la estación se quedaron los 30. Y me comenta mi familia que en la Lapa han llegado a los 61 litros de lluvia por metro cuadrado. 61 en la Lapa, que era un pueblo de Badajoz. A la de Zafra. Agustín, sevillano Calderón. Por cierto, Agustín, muchas gracias. Ha compartido pantallazos míos en televisión. Me ha compartido. Gracias, Agustín. En Siruela, que está en la Siberia, un pueblecito del este de Badajoz, ya casi cerca con Ciudad Real. Encantados, 43 litros. Y Félix dice que ha quedado muy bien, porque Félix también ha recogido en Valle de la Calzada 50 y tantos. Y Fernando, ha llovido mucho menos aquí, en Requena. Ya hablábamos que ayer el Mediterráneo, con esta situación de Poniente, nada. Jorge Muñoz, en Zarza Capilla, 45. Y en Talamanca de Jarama, en Madrid, 69. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, que también no sé si está en el club de los espías. Bueno, Manuel Matamoros, hombre, Manuel. Buenas noches, David. Una pregunta, David. ¿Cómo se transfieren los datos de las estaciones meteorológicas de la web de la EMET? Lo digo porque en algunas estaciones tienen instrumentación analógica. Gracias. Las estaciones de la EMET actúan, son automáticas, y se envían vía radio, con un cajetín, con una pequeña antena, un emisor. Y van enviando datos. Sí que es cierto que algunas veces, pues, la conexión por radio se viene abajo, pero, la estación sigue midiendo y siguen guardando los datos en un disco duro, una tarjetita. Entonces, cuando van luego a repararla, coge la tarjetita, están los datos, se puede estar la estación perfectamente un mes, 2 meses o 3 sin medir, por lo menos sin dar señal, pero están los datos recogidos. Y si tiene estación analógica, pues seguramente será para cotejar. Es porque seguramente había una estación analógica previa, la han complementado con la digital y han dejado las dos. Y es para complementar, para calibrar, por si falla la digital, que esté la analógica. La analógica es mucho mejor que la digital. Circunstancia, que tienes que ir a medirla. Y tú que ir a ver los termómetros y a ver la lluvia ahí. Tomás. Agua, Dios y venga mayo. Eso es un dicho de Burguillos del Cerro en Badajoz. Y será un dicho ahí, ¿no? En Burguillos del Cerro, que también ha llovido bastante bien. Además, nos dan un vídeo súper chulo también de los arroyos de su pueblo, allí en Burguillos del Cerro. Y Félix dice que hoy en día se controla todo muy bien. Demasiado bien, quizás. O no tan bien. Bueno, yo he leído a todos los comentarios, hay mucha gente. Tuve más gente hoy que ayer. Bueno, pues lo que os decía, vamos a echar un vistazo un poco a los datos que nos ha dejado Efraín. Datos espectaculares.
sin duda alguna. A ver, resumen del jueves. Bueno, en Salamanca, estación de esquí La Cobatilla, 134 litros por metro cuadrado. Navalvillarribor, 122. Una locura. Piornal, al norte de Cáceres, 115. Garganta La Olla, no muy lejos de Piornal, 113. Bielsa en Badajoz, 112. Y mira, Feliciano, en Puebla Dobando, en tu pueblo, casi 111 litros de lluvia por metro cuadrado. Una locura. Una locura. A ver, vamos a ver las rachas de viento. Un pequeño repaso. Casi 200 kilómetros por hora en Alto Campoo. Casi 200. 194 kilómetros por hora en Alto Campoo. La zona de sierra, sí que es cierto. En Cantabria. En Cerler, en Huesca, en el Pirineo Ostense, 160. En Valdezcaray, en Ibérica, 155. Y en la Covatilla, 151 kilómetros por hora. Entonces, en Alto Campoo, casi los 200 kilómetros por hora. Ahí queda eso. Ahí queda eso. A ver, hay por aquí otra web que se usa yo para tomar datos, porque centrándonos aquí en Extremadura, la zona de los Ibores, de las Villuercas, para que se haga un poco de idea la gente, es ese macizo de montañas que está la provincia de Cáceres, ya limítrofe con los montes de Toledo, la zona de Guadalupe. Pues ahí ha habido totales de lluvia alarmantes. Vamos, alarmantes. Así que alarmantes porque se han sobrepasado algunos los 130, los 140 litros por metro cuadrado. Feliciano dice que 106, ha dicho mi compañero en el tiempo, Jesús. Sí, pues no habrá actualizado los datos, ahora sigue lloviendo. Y demás. A ver, por aquí. Dice Dina que se está perdiendo a Gran Hermano por estar conmigo. Hombre, vas a comparar tú a Gran Hermano conmigo. Vas a comparar. Vas a comparar. Y Verónica flipando con su pueblo. Y Alberto Grazalema, 133 litros en 24 horas. Jordi dice que, hola David, ¿qué tal? Ya está llegando la lluvia a todo el noreste de Cataluña, con viento moderado a fuerte del sur-suroeste será. Y dice Jorge que el embalse de La Serena lo agradecerá. Sí, seguro que sí. No saben aquí un enlace. Bueno, Pilar Mogollón, hombre, está Pilar Mogollón, profesora ahí en el pueblo de Cáceres, aunque oriunda de Escurial, un pueblo aquí en Cáceres, que dice eso, que le hace mucha ilusión que hable yo de Escurial, un pueblecito. Una vez me pasé por él, por decir muy pequeñito, Escurial. Pilar Mogollón. Dice, pero aquí mucho y viento. Mucho viento. Ahora llueve. A ver si se ha actualizado esto de Gundercrown. A ver. Si somos capaces. Bueno, sigo actualizando. Mejor aquí por el movido que antes y mejor, más rápido. Sí, porque esa página web va un poco lenta. Hay más cositas. Dice Escurial, sí, y Tamara, hombre, Tamara, compañera también de documentación, que me dijo, me ha dicho esta mañana, David, ayer me saludaste, ayer me saludaste. Ya no te saludaré porque no me dirías nada. Pero sí, te levanté la mano, pues ahora sí que la veo la mano. A ver. Basil dice, los vientos de poniente, suroeste y noroeste son los más llovedores en las Villuercas, no así los que favorecen más a las comarcas de Norte de Cáceres. Claro, que son, a ver. A ver si vemos por aquí. Si somos capaces. Uy, pues va lenta la conexión. Me va lento el wifi. A ver. Esta web de forma se está dando. Iba muy lenta. A ver, aquí ya está. La tengo aquí en el móvil. Sí, y así os lo puedo enseñar. Se llama Weather Underground.
Bueno, Weather no es Wonderground. Pues ahí digo yo. Para veis. ¿La veis? A ver. Esa. Underground. Es una web donde la gente coloca sus estaciones automáticas de aficionados. Y se puede ver la precipitación. Y mirar, por ejemplo. Ah, mira, ya sí, ya ha sosegado. Sí. Sí. En la zona de las Villuercas. Sí, esto ya ha ido moderándose. No veo el dato ahora mismo. 62 litros en Guadalupe, 52 en Cañamero, 40 en Logrosán. Pero, pues es que estaba aquí en Avezuelas, que es otro pueblecillo. Pues yo no sé si esto está actualizado o qué. No, esto no está actualizado. No, esto no está actualizado. No. Porque Cáceres me marca aquí 11 litros y 27 cuando ha caído la mundial. Por ejemplo, aquí en Mérida me sacan 13, 15 cuando ha caído veintitantos. Y en Badajoz, por ejemplo, que tenemos tenido la mundial en Badajoz, en torno a 20. No, esto ya no está actualizado. No, creo que no. Bueno, pues lo dicho, eso lo que a ver si la borrasca Alain. A ver, dice Dina. Dice aquí en Polán, no sé la velocidad del viento, pero para mí que era 1.000 kilómetros por hora. Yo digo leer que nos pasa ahí la web del Metocat, el Servicio Meteorológico Catalán, con los radares. Y Andrés Miquel, aquí en Canarias estamos desorientados con el clima. Anda, Andrés, no te tengo controlado. No sabía que te estabas por ahí. A ver, Manuel Matamoros nos dice que a mediodía te escuché, gracias, decir informativo de Gran Extremadura algo muy curioso. Y es que comentabas que lo mismo que caigan 50 litros por metro cuadrado más montañoso, como en pueblos más montañosos como Jerte de Piornal, que en pueblos que quizás no estén tan acostumbrados a recoger. Sí, eso lo comenté en la radio, en el informativo de la radio. Debería prepararnos un poco a nivel de infraestructuras de cara a la posible tendencia de clima más adverso, sin duda. Sí, eso siempre digo, que te caigan 100 litros por metro cuadrado en un pueblo de sierra, pone problema. Eso cae, cuesta abajo, por arroyos, por las gargantas, y no hay problema, no se inunda, no se inunda. Ahora, que te caigan esos 100 litros en Mérida y la Galilea es chica, porque son zonas llanas, el agua se estanca y no tiene zonas para donde correr, básicamente. Eso por un lado, los desniveles, y por otro lado, los tipos de suelo. En los terrenos llanos, el suelo más sedimentario, más arcilloso, les cuesta un poco más absorber, pero en cambio en zona de sierra lo que tiene son rocas, humus y eso, claro, absorbe y si no absorbe, lo echa corriendo. Así que claro, por eso los pueblos de sierra raramente se inundan. Jerte rara vez se inundará, Tornavaca rara vez se inundará. De hecho, ha salido el alcalde de Piornal, que han quedado 130 litros, tal, y dice que bueno, que no han tenido inundaciones, que nada, que no. Es que ahí está el tema. También lo comentaba con la Dana, esta que hubo hace un mes, principio de septiembre, que no sé quién me hablaba. Un chico de Artesa, creo que era este chico que firma como Chorba, Chorba Chorba, creo que era. Que también lo decía en un comentario, digo, claro, es que para vosotros en el Mediterráneo 100 litros es un chiste. Ya está, tenéis las ramblas, tenéis los arroyos, tal, es un chiste, es vuestro clima. 100 litros en un rato. Ahora, 100 litros en la provincia de Toledo es un drama.
Es un drama, y así pasó. 100 muertos. 6. Nosotros ya con 20 litros ya nos conformamos, y con 30 damos palmas con las orejas. No más. No más porque no tenemos infraestructuras si y nuestro relieve no está preparado para eso. A ver, por aquí dice Feliciano. Ah, pues, entonces, lo que decías tú de medidas, sí, medidas. Ya por fin, es un tema que me toca de cerca. En la Confederación del Tajo y otras muchas, yo hablo del Tajo que es la que conozco, un poco más. En los años 90, era una técnica habitual, esto eran palabras exactas de un técnico de una de las confederaciones, una entrevista que tuve con él. Hablando, dice, sí, es que era una técnica habitual en los años 90, el techar los arroyos de los pueblos. Dejar el arroyo abajo y arriba techarlo. Ponerte un parque, ponerte unos columpios, ponerte un aparcamiento, o sea, ponerte lo que sea. Dice, sí que es unas actuaciones habituales. Bueno, ya se han dado cuenta los ingenieros de la Confederación, en particular del Tajo, que bueno, eso da más problemas que beneficios por tener un dichoso parque encima del arroyo. Y ya por fin ya se van levantando. Todas esas obras que se hicieron, ya se van levantando. Una de las que sé es en Magán, en Toledo, que fue uno de los municipios más afectados de la dana de septiembre. Ha dicho el alcalde que el puente va andando, el puente, que el parque va andando. Y en mi pueblo creo que también han tomado la decisión, lo dijo Dina además, digo, ya era hora, 25 años después, ya era hora de empezar a quitar el parque encima del arroyo. Así que hay que prepararlo, sin duda alguna. Hay que prepararlo y hay que dejar que el agua corra por su sitio. Y esto incumbe a que los ayuntamientos respeten las bajadas naturales de las aguas y que las confederaciones estén más atentas. Ni más ni menos. Y que el arquitecto, en vez de sacar una urbanización cuadradita, pues tipo presentación de trabajo universitario, pues sí que hacer la urbanización, en vez de cuadradita, hay que hacerla con 8 lados porque caen 4 vertientes de agua, pues habrá que hacerla de 8 lados porque caen 4 vertientes de agua. Básicamente, y las calles posiblemente haya que orientarlas en la dirección de esas bajadas de agua, por ejemplo. Pero claro, es mucho más cómodo que vaya el ingeniero o el arquitecto de turno y diga, no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Los ayuntamientos callen por interés o por ignorancia y las confederaciones por interés o por ignorancia, pues también otorguen, que el que calla otorga. Y es que es un tema este que me atañe directamente. Directamente, vamos, con la que estoy bastante concienciado. El tema de las crecidas de los ríos y de las zonas inundables por mala praxis. Que eso queda muy bien dicho, mala praxis. Feliciano, la charca que hay en mi pueblo, en la zona de la ermita de San Isidro, está llegando casi al aliviadero. Y hace unos días estaba a medias. Me alegro un montón. Dina. Ah, bueno, eso me ha contado el viento. Antes, me decía este chico de Canarias, pues eso, Manuel Matamoros, lo que te decía. Hay que adecuarlo, así que si tú tienes mano en tu gobierno, en tu pueblo, pues eso, insiste, 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 insiste. Dice Andrés que por Canarias echamos de menos los vientos alisios. Los vientos alisios son los vientos del noreste. Bueno, nosotros no echamos tanto de menos los vientos alisios. Porque los vientos alisios se dan cuando se instala el anticiclón frente a Portugal. Entonces, los vientos que a nosotros llegan, les llegan a ellos del noreste, son los que dejan la paz de Burra, al norte de Canarias, y en cambio el tiempo mucho más soleado por el sur. Pero cuando ellos tienen eso, nosotros tenemos un solazo, un anticiclón del 15. Y no, no nos interesa, no nos interesa. Tenemos borrasquitas, pero con mesura y con cabeza. Dice Dina que a ver qué dicen los arquitectos. Bueno, digo de los arquitectos porque su hijo Javier, que tiene un gran, ¿sabes? Dina que tiene un montón de aprecio. Pero que eso, que, jolín. Que muchas veces Dina y.
y lo sabes, ¿sabes? Porque también sabes la problemática que hay. A veces es más cómodo, pues eso, tirar las calles rectas sin respetar relieves y demás, y así pasa, y así pasa. El caso es el de mi pueblo, ¿no? Que hicieron el proyecto de la variante inicial, estaba aguas abajo del arroyo, aguas abajo del pueblo. Por circunstancias se hizo aguas arriba, se han modificado los cauces, y lo que os decía ayer, zonas que se inundaban se inundan ahora más, zonas que se inundaban se inundan ahora mucho más, y zonas que antes no se inundaban, ahora sí. Es un cambio sin duda alguna desde la caída de las aguas. Hombre, Ruth Corbacho, compañera de redacción, que hoy se ha marcado un directazo desde Zafra hablando de la lluvia. Ruth Corbacho, el prime time que merecemos, por supuesto. Pilar Mogollón, vuelve la lluvia con fuerza. Y dice Dina que sí, que es verdad, que es verdad. Lo de la carretera, claro que es verdad. Eso que no me lo niegue. Pues todos lo sabemos. Y Dina dice, aquí arriba suena más. Aquí arriba, imagino que estará en la parte de arriba de su casa. Bueno, venga, más dudas, cuestiones, ideas, sugerencias. A ver, esto de Google Map, que me extraña que haya salido. Esos datos están altos. Pero no debe estar actualizado los datos. Trujillo 28. Pedrera 40. No debe estar actualizado. Bueno, y a ver, por Polán, en Toledo. No debe estar actualizado. Porque he visto hace un rato que una estación de algún aficionado marcaba en torno a los 40 litros. Y ya está marcando en torno a 17. No. No voy a verlo. Bueno, pues ya está. Bueno. Ah, dice que es Pilar la que contesta a Dina. Si es que vaya dos. La Pilar y la Dina, vaya dos. Agustín. Dice, acabo de ver la información del envase de la Serena y se le está notando la subida con Aline. Sí. Y Verónica dice que a Jordi que mañana, se va Verónica a Barcelona. Que sale un coleguilla. Es verdad que te iban mañana ya. Es verdad. Y dice Pilar que dice que por el camino de Guadamur baja con fuerza el agua. Bueno, Guadamur es un pueblo vecino al mío. Bueno, gente. Sin muchas más dudas, pues damos por finiquitado el encuentro. Esto fue 3/4 de hora, ¿eh? 3/4 de hora. Bueno, que lo he dicho. Alain se retira. Ya. Anda con Dios. Aquí en Extremadura dejó un montón de daños. Ha habido en Badajoz capital se ha inundado varias plazas, varias rotondas, zonas bajas de la ciudad. Por Cáceres creo que también ha habido algún que otro susto. Hemos tenido también algún susto, creo, por el Almendralejo. En fin, en muchos pueblos hemos tenido sustos. Hemos tenido caídas de ramas de árboles, troncos arrancados de raíz, en fin. Las rachas, como digo, han sobrepasado los 80, los 90, y como os comentaba ayer, ya con 70 sí que es fácil que las ramas de los árboles se rompan, ¿eh? Con 80 y los 90, pues casi algún árbol es arrancado. Pumba, pumba. Así que nada. Mañana, aquí en Extremadura, muchas nubes durante la mañana. A mediodía, la recuperación de algún chubasco, ¿eh? Poquita cosa, nada que ver con lo de hoy, ¿eh? Nada que ver. El viento va menos. De hecho, aquí en Mérida se nota menos el viento. Según me he ido acercándose la noche, ha ido bajando mucho la fuerza del viento. Y el sábado, tiempo tranquilo. El domingo llega una nueva borrasca. Que lo mismo, bebe el aire frío de estas. Se alimenta, se pone gordota. Y nos deja un domingo, lunes, martes, de nuevo paso por agua. Así que es lo que puedo contar. Y si algo, si no hay más dudas, si no hay más cositas, pues podemos dejarlo por finiquito. Ya que estoy encantado de estar con vosotros. Y dice Manuel Maremo, y bajón térmico, de hecho, sí, bajón térmico. Bajón térmico. La borrasca
Alain arrastra todo el aire frío y nos dejará mañana ambiente frío. Así que manguita larga y a pasarlo bien. Bueno, pues ya nos vemos por ahí. Como decía, Pilar y a Dina las veo este fin de semana por ahí por el pueblo. Los extremeños me ven mañana al mediodía, de nuevo en el informativo, 14:40 más o menos. Y ya está. Cualquier cosilla, bueno, ya sabéis dónde localizarme. Dice Luis Antonio, 90 litros en Trujillo. Anda, que has entrado de chiripa, Luis Antonio. De Trujillo, en Cáceres. Y dice Manuel, dice, muchas gracias por todo, que descanses, que seguro que ha sido un día largo. Ha sido un día también muy largo. Dile lo mismo, que descanses y bueno, pues eso, todo el mundo aquí. Que descanse. Que merecido lo tenemos. También Jordi, también, descansa. Bueno, Dina, vete a ver Gran Hermano. Adiós a todos. Chao.